Hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Cansaditos, pero aquí estamos, Lee. ¿Verdad que me veo borrosa ahorita? Sí. Me lo voy a quitar entonces, ay, no sé. Bien raro. Todavía, ¿verdad? Vaya, hoy ya no. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Y hoy en qué mansión está la Angélica? Quiero ver. Buenas noches, Lili. Es que miren, todos los días va a una casa diferente. Sí, Lig, es que es mejor, o sea, cada día es una nueva oportunidad. Excelente, me llega, mire qué chido, está la lámpara bien chido. Me llega. Ay, pero me voy a cerrar la puerta que ya se me durmió la niña y voy a despertarla con este mozarrón, permítanme. Perdón, me llegan los fondos de gente también bien chidos. Y yo cuando pongo los míos todo borrosa me veo, a saber que estoy apretando mal. Bueno, buenas noches a todos. Miren el fondo de Roberto. Pero Roberto siempre anda en medio de la calle, vea. Dime qué fondo pones y te diré quién eres, voy a decir. Vago. No, fíjese que casi no salgo mucho, pero siempre me gustan esos fondos así. Bien chivos, se ven súper chivos. Sí. Yo era patechucho, dije yo, solo en la calle le gusta andar este Roberto. No, no, deja no, la novia, no lo deja. Ah, no, ella sale, le gusta salir más que a mí. Ah, ahí está, siempre hay un complemento ahí. Bueno, sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a nuestra última sesión de la sección número 3, como si nada, hemos pasado ya 3 semanas. La otra semana creo que finalizamos ya, ¿verdad? El 24, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos finalizando. Sí, 24, ¿verdad? Sí, 24. Bien, hoy vamos a dar inicio, voy a poner ya como lo de los indicadores y métricas y todo eso lo terminamos. Les voy a presentar pantalla con el contenido que vamos a trabajar ahora. Ahí les estaba poniendo la link en el grupo de WhatsApp, que recordaran, ¿verdad?, que hoy tiene que quedar entregado el laboratorio. Para quienes no lo han hecho, hay que hacerlo, si no, después les vamos a expulsar, no, mentira, no, hay que verlo, hay que hacerlo, por favor, porque eso es parte de del cumplimiento, ¿verdad?, para obtener el diploma sin ningún problema. Ya les voy noches, a... Lick. Hola, buenas noches. Yo ya hice el laboratorio. Ah, ya lo hizo, va, chivo. Sí, háganlo, por favor, todavía hoy pueden, pero tienen que dejarlo hecho hoy. Ah, ya los hizo también Henry, excelente. Bien, les voy a poner pantalla por acá. Y los que por A o B motivo no lo hemos hecho el día que es, porque por ejemplo, yo acostumbro hacerlo el domingo, porque yo trabajo de lunes a sábado, entonces yo los hago el domingo. Siempre los hago el domingo. Uh-huh.
primero y el segundo lo he hecho el domingo. El tercero lo hice, pero me equivoqué en una pregunta. Uh-huh. Así que lo pienso volver a hacer, pero hasta el domingo, porque pues no me da mucho el chance con el trabajo. No sé, fíjese, Daisy, ¿por qué no le consulta a la Lika en el WhatsApp? Vaya, ahí le voy a mandar un mensaje a ver qué me dice. Ajá, porque los hago, ¿verdad? Y están completos con el 100%. Ajá, ¿los demás? Sí, los demás. El detalle solo ha sido que siempre los hago el domingo por mi horario de trabajo. Uh-huh. Sí, consúltelo ahí con la Lika para no tener problemas. Mejor preguntar y no asumir, no vaya a ser. Vaya, está bien, gracias. Bien, ahí está en pantalla, ya pueden ver. Vamos a ver el posicionamiento del marketing. Espérenme, vamos a ver por acá. Sí, ahí está la Lika contestando. Si quiere, consúltele ahorita. Para que ya salga de dudas usted. Porque es corto el de hoy, el de la sección 3 es corto, fíjese. Para que vea ahí, no vaya a ser que nos metamos en líos. Bien, ya voy a dar inicio, solamente quiero ponerme por acá. Bien. Por ahí vamos a comenzar, como nos toca ver posicionamiento en marketing, vamos a comenzar con la parte de, primero una parte de introducción, digamos, en esta etapa, en esta parte de contenido, hay que entender que el posicionamiento pues es un concepto del marketing que está basado justamente en la colocación por parte de las empresas de sus marcas en el imaginario ya colectivo, ¿verdad?, de los consumidores. Entonces, por medio de estos mecanismos de mercadotecnia, las compañías hacen que los clientes tengan una percepción particular de las marcas y de esto se trata el posicionamiento. A través de este posicionamiento, por ejemplo, una compañía lo que persigue es contar, digamos, con una posición que lo distinga, una posición positiva en cuanto a las opiniones de sus potenciales clientes o que los potenciales clientes puedan tener de esta marca. Este conocimiento a lo que ayuda es como a la creación de diferentes acciones, ¿verdad?, en la vida de una organización y a la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la mercadotecnia. El posicionamiento siempre es un mecanismo importante, digamos, para los términos de medición contra la competencia, por ejemplo, porque las empresas lo que buscan es conocer lo que provocan en las personas frente a la reacción por parte de los consumidores, de los clientes, frente a, digamos, los habituales competidores. O sea, realmente cómo están reaccionando los clientes ante mí y versus la competencia, ¿verdad? Valorando esta percepción y sacando conclusiones de dichos análisis de los consumidores de sus bienes y servicios, ¿verdad? Afectando, digamos, esta comparación a la imagen de la marca, a la reputación, a la imagen corporativa, etcétera. Entonces, el posicionamiento, ay, perdón, es que todo el día estaba dando clase. El posicionamiento es básicamente lo que la marca quiere que se le quede aquí en el cerebro al cliente. Muchos de nosotros, aún sin consumir ciertas marcas, las tenemos posicionadas en la mente, fíjense. Yo doy este tema de posicionamiento, solo que lo doy siempre en marketing, pero ahí en ese curso se llama posicionamiento de marca. Y fíjense que me pasó una cosa bien, bien increíble, bien particular. La verdad es que cada vez que doy una asignatura nueva en la universidad, experimento cómo las cosas van evolucionando en la parte del marketing. Y fíjese que me tocó hacer una evaluación que era práctica en donde tuve que seleccionar 100 de las marcas que tienen como una insignia, entre comillas, entre que sí y que no muy conocida, ¿verdad? O sea, las 100 marcas. Me dijeron, tiene que hacerlo con 100 marcas para ver hasta qué nivel está posicionada esa marca en las personas. Entonces, para una investigación.
Entonces vine yo y dije, bueno, ok, está bien, y empecé a buscar como esas 100 marcas que tienen sus diferentes segmentos de mercado, pero yo no lo iba a hacer pensando en un segmento específico, porque la investigación era para pasárselo a cualquier persona, ¿verdad? Entonces que pudiera escribir y leer, ¿verdad? Y fíjense que me tocó sacar un montón de marcas con letras, con dibujos, con números, con símbolos, con lo que usted se pueda imaginar, 100, y se les pasó a diferentes personas, y la mayoría, lo más que no reconocían eran 20, de las 100. Y cuando le preguntábamos a esas personas, y de estas 80 que sí le acertó, ¿cuántas consume? Y a veces nos decían 5. No, miren, es increíble cómo las marcas se posicionan tanto en el cerebro del cliente que aún sin consumirlas saben qué marca es. Entonces, para continuar, lo primero que vamos a hacer es el concepto, que es el posicionamiento, es la técnica que se utiliza para crear una imagen o identidad para un producto, marca o empresa. Es el lugar que un producto ocupa en un mercado determinado, tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado. Es una posición de producto, digamos, el modo en que los compradores perciben el producto. El posicionamiento expresa relativamente la posición ocupada por la competencia o por mi marca, ¿verdad? El reposicionamiento implica cambiar la identidad de un producto en relación a la de productos de los competidores en la mente colectiva del mercado objetivo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de posicionamiento? La base, digamos, las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de producto, acá les muestro, miren, son posicionamientos sobre las características específicas de un producto, posicionamientos sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas, posicionamientos sobre el uso determinado de categorías, posicionamientos sobre ocasiones de usos específicas, posicionamiento contra otro producto, o posicionamiento a través de la disociación por tipo de producto. Ahora, el proceso de posicionamiento de producto comprende identificar productos competidores, identificar también los atributos, por ejemplo, ¿verdad? También recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los atributos relevantes de cada producto, determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores. Imagine poder saber, ¿verdad?, cuánto del cerebro, cuánto es parte para mi marca, ¿verdad? Determinar también la localización actual de cada producto en el espacio del producto, determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los mercados objetivos respecto ya a un vector ideal, examinar la concordancia, por ejemplo, entre las posiciones de productos competidores, la posición del producto, entre la posición de un vector ideal, y también seleccionar la posición óptima, ¿verdad? Esos elementos, digamos que ese es el proceso de posicionamiento de que debería de comprender un producto. Ahora, hay algunos aspectos a estudiar que son, por ejemplo, elementos comunes, ¿verdad?, entre una estrategia de posicionamiento. Miren, un buen posicionamiento debe de ir de la mano de la diferenciación respecto a los competidores, o sea, buscando como la distinción y la originalidad, a la vez que se evita también la repetición y la copia, porque miren, los consumidores son tan perceptivos, es que no se les puede engañar, entonces que usted parezca copia no le va a favorecer en nada, ¿verdad? No debe dar como lugar a equívocos. Debe servir para dar una imagen fiel sobre la naturaleza de nuestra empresa y las virtudes únicas de nuestro producto. O sea, todo lo relacionado con las estrategias de posicionamiento tienen que ser perfectamente medibles desde el punto de vista económico de cara a la búsqueda de la rentabilidad también de la empresa. El posicionamiento en marketing debe ser sinónimo de la creación de valor
y nunca debe deteriorar la imagen de la empresa o su funcionamiento en el mercado. Miren, y cuando hablamos de otro aspecto a estudiar como las bases de posicionamiento, a menudo fíjense que las compañías tienen en cuenta una serie de elementos sobre los cuales construir una estrategia de mejora de posicionamiento. En ese sentido, es habitual tener en cuenta factores como la antigüedad e historia de una marca, su importancia para el tejido económico de un territorio, su número de empleados, su nivel de liderazgo en el mercado en términos económicos o de innovación, o muy comúnmente el rango de precios también de sus bienes y servicios. A veces no se trata solo de poner, ah, no, yo, porque como la competencia lo tiene a tanto, yo también, no. O como le bajó, yo también le bajo. O como le subió, yo también le subo. No es así, porque acuérdense que va una serie de cosas como calidad, atributos, duración, producción en cuenta, pues, ¿verdad? Y ahí está cuando el otro elemento, que es el posicionamiento digital, que aquí es donde ya incluye el marketing digital. Este es el proceso por el que mediante técnicas y estrategias se sitúa una marca ya en el torno en internet. O sea, ver entrada completa sobre el posicionamiento digital. O sea, existen dos tipos que son los que hemos venido viendo. Bueno, uno hemos visto porque es el gratuito. Existen dos tipos de posicionamiento digital, el orgánico, que es el gratuito, el SEO, y el pagado, que es el SEM. Y decíamos la vez pasada que SEO, cuanto mejor se relaciona esta tarea, más visibilidad tendrá en la web. Y decíamos que teníamos que dejar de ser un don nadie para Google, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Puesto que nosotros ahí lo que queremos es aparecer situado en una mejor posición en los buscadores por la calidad que esto representa. Y en el SEM, fíjense que como el SEM es pagado, ¿verdad? Para conseguir un posicionamiento SEM es necesario un desembolso económico. Mientras usted pague, no hay mayor. O sea, ahí por la plata baila el mono, dicen, ¿verdad? Entonces, en los buscadores solemos ver este tipo de posicionamiento en las primeras o en las últimas dos o tres posiciones, precisamente porque hay una remuneración, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros queremos hablar de posicionamiento, tenemos que hablar de la propuesta de valor. ¿Qué propuesta de valor le doy yo a mi cliente para que yo me posicione? Y miren, antes de pasar a esta parte, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo veo, nosotros estamos como en un contenido en la universidad con los estudiantes de la tecnológica, que hablan, ayer miércoles tuvimos una clase interesante, porque justamente estamos viendo el merchandising. Entonces, el merchandising lleva mucha parte de posicionamiento también, y hablábamos de los tipos de merchandising, en el cual incluye el tema de que el merchandising visual, el merchandising editorial, el merchandising, ¿cuál era el otro que vimos? El de producto, y vimos el, ¿cuál fue el otro que estudiamos ayer? Es que son varios, pero no los hemos terminado. Y fíjense que, el de punto de venta, el merchandising de punto de venta. Entonces, estuvimos estudiando toda esa parte y ese grupo de mi especial, ellos son como 74 los que tengo en esa materia. Y fíjense que cuando empezamos a platicar de eso, a mí no me alcanza el tiempo con ellos porque se emocionan. Y fíjense que estuvimos platicando del tema del posicionamiento de marca precisamente por los tipos de merchandising que varias marcas ocupan. Y tengo un estudiante que trabaja en la Pepsi, pero tengo otro que le encanta la Coca, pero ese no trabaja en la Coca, entonces trabaja en banco, ¿verdad? Pero siempre que hablamos de ejemplos de marca, sale la Coca-Cola y por ende el de la Pepsi salta. Y se arma un debate, pero chivo, ¿verdad? Dirigido, un debate dirigido, si no se agarran de la greña. De hecho son charos, creo yo. Porque ayer estaban, ay, que siempre me toca agarrarme con Francisco, creo que se llama el de la Pepsi, decía el Romeo. Y el Francisco decía, es que este Romeo le gusta esa gaseosa tan fea. Y miren, se ponen ahí, vea, y estábamos hablando de eso por lo del merchandising. Pero es que justamente es el posicionamiento de marca que estas dos bebidas carbonatadas han logrado en la mente del consumidor. Y dejen el líquido, o sea, yo siempre que hablo de esta marca, yo digo, puchica, si a mí me tocara trabajar para la Coca-Cola, a saber cómo haría, digo yo, porque
quizás que no me pongan en venta, ¿verdad? O quisiera conocer qué estrategias de ventas ocupan, porque yo digo, ¿qué atributo le puedo yo sacar a esa bebida? Por eso es que la marca ocupa otro tipo de anuncios comerciales, ocupa otro tipo de posicionamiento, ¿verdad? Pues llegarle por otro punto al cliente, por emoción. Más psicológico, más familiar. Exacto, la más psicología neurológico. De la venta. Cabal, lo que dice Daisy. Ocupan la parte de la psicología de la venta, porque no hay otra forma de cómo llegarle a ese producto, porque la bebida no es buena. O sea, sí es rica, porque es rica, pero no es saludable. No es buena para la salud. Mire, y me siento bien atea hablando de eso, porque hoy me tragué casi un litro ahí en el almuerzo con mi esposo. Pero es que es rica y casi no tomamos, nosotros casi no tomamos gaseosa por eso mismo. Pero cuando se nos antes es que almorzamos sopita de frijoles, dígame si no amanecía una Coca-Cola con hielo y con el gran calor que estaba haciendo. O sea, porque uno empieza el calor y uno no quiere agua. Y yo, no, esa sopita tan calientita, tan rica, dije yo, no, ahí le y mandé a la muchacha, vaya a comprarme un litro, 1.5 litro de coca, ahí vamos a compartir. Y entre los tres, porque a él le encanta la coca, esa muchacha rapidito fue a comprarla. Entonces, esa bebida, como si yo le quiero sacar un atributo al líquido, no lo logro. Por más que quiero hacer el ejercicio con cualquier grupo de estudiantes, yo no logro sacarle un atributo a la bebida líquida, líquido. Entonces ahí es donde va, ¿verdad? ¿Cómo se posicionó la marca? ¿Cuál es la propuesta de valor que hace esta marca al público? Llegarle por el lado de la psicología de la venta, el lado de la nostalgia, el lado de la emoción, el lado de las fechas especiales, la unión familiar. Y ahí podemos seguir enlistando. Y está bien. Son unos cracks los mercadólogos que están detrás de esas marcas. Y está bien porque no hay otra forma. Y como dicen que la psicología de la venta es la mejor para hacer merchandising y para hacer marketing, está súper bien, ¿verdad? Recontra bien. Entonces, ayer justamente hablando de esta parte, me decían mis alumnos, miren, pero, y miren, y se ponen las pilas porque me ponen un ejemplo y les digo, yo no, eso no lo he visto, y me lo consiguen. Me decía, ¿y no vio un anuncio que mire que la coca dice, era de la Pepsi, la Coca-Cola, dice, y entonces sacaban dos latas y ponían las dos latas ya, y entonces después ponían una Pepsi y le daban una patada a las dos cocas y no sé qué? Yo no vi ese anuncio. Henry, ¿usted lo vio? Yo nunca lo vi. Yo nunca vi ese anuncio. Ahí me lo descargaron, pero no lo, ni los he visto porque no me quedó chance, porque después me puse a darle clase a ustedes y después se me olvidó, vea. Ya lo vio, Henry. Inclusive tenían una campaña que llegaban, se instalaban y hacían pruebas y que viera, que adivinara el público si era Coca o Pepsi, y la mayoría de veces la gente decía, es Pepsi y era Coca. O sea, querían como crear una similitud Pepsi, y hubo un documental en Discover, no sé dónde, sí, en qué canal salió, referente a esto, la competencia de esta gran marca, que es la Coca y la Pepsi. Imagínense, ¿no? Y a mí también me contaron un ejemplo. Miren, yo soy muy, muy del pensar como mercadóloga que uno no tiene que hablar de la marca de la competencia, ni para bien ni para mal, porque usted desaprovechamos minutos valiosos hablando de nuestra marca por estar desprestigiando a otra. Esa es una, ¿verdad? Y dos, al mismo tiempo estamos metiéndole en el cerebro al cliente, al consumidor, la otra marca, la mía y la de ellos, pero los consumidores somos bien predecibles. Es decir, entre más mal me hago... Inconscientemente, ¿verdad? ¿Hola? Perdón, inconscientemente, al hablar mal de la otra marca, como dice usted, estamos metiéndole a su inconsciente. Diciéndole, vaya a probar para que vea. Eso es lo que le estamos diciendo. Y es peligroso, porque si le gusta, usted lo mandó para allá, por estar hablando mal. Entonces, inconscientemente, como dice Gloria, estamos afectando porque estamos dándole la curiosidad al cliente. Miren, nosotros somos, y más los salvadoreños, van y se diga, bueno, es que todos los latinos somos, tenemos esa particularidad, que entre más nos dicen no vayas, como que nos están diciendo al revés, vea, no, por ahí no, ahí te vas. Hasta con el Waze nos pasa, no les ha pasado, a mí me pasa con el Waze. O sea, uno pone Waze para ver cómo está el tráfico y a ver, pero siempre va por la ruta que se va siempre. ¿Sí o no? Bueno, en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos sí la usamos. Pero yo cuando es para irme a mi trabajo que tengo en el centro, yo, a mí me gusta irme por el bulevar
Venezuela, creo que se llama ese bulevar. Y fíjense que cada vez que voy saliendo del colegio de mi hija, yo ya sé por dónde irme, porque voy para el liceo y ya sé cómo irme. Pero siempre pongo el Waze para ver si no voy tarde, ¿verdad? Y hoy de mensa usted me tiró por otro lado y me fui por ese lado. Y yo en mi mente iba, qué bruta, ¿para qué me vine por aquí si yo ya sabía que era por el otro lado? Pero hoy le hice caso al Waze, pero yo andaba perdida. A mí yo sentía que gran vuelta me había llevado a dar para llegar al trabajo. Y yo digo, no, yo en el otro lado no me hubiera tardado tanto, vea. Pero mi esposo le da risa porque me dice, ay, que si te tiró por ahí, ¿por qué por ahí te tenías que ir? Pero así somos, vea, nos dicen por aquí y nos vamos por allá. No es que no, a mí me pasa que me subo al Uber y el del Uber me dice, ¿para dónde va? ¿Para tal lado? Va. Y él va ahí con su ruta, ve, y mire, ¿por dónde se va a ir? Le pregunto. Ah, mire, que me tira por aquí. No, no se vaya por ahí, le voy a decir por dónde. Y yo le quiero decir al Uber por dónde irse. Imagínense. Pero como le dije que no se vaya por ahí, no me hace caso, se va por ahí. Se va por ahí donde le tira la ruta. Entonces, así somos los latinos. O sea, entre más nos dicen no probes esta marca, más la vas a probar. Y si sos el vendedor, peor nos va. Entonces, yo digo, ay, qué raro que saquen ese tipo de anuncios. Les decía yo ayer a mis estudiantes, pero me decía uno, que es el de la Pepsi, que salió ahí, brincó, vea, cuando dijeron eso. Porque yo estaba diciendo, ¿y por qué la Pepsi habrá? A mí se me olvidó que tenía un alumno que trabaja ahí. Eso es una estrategia. ¿Hola? Eso es una estrategia, porque esas dos marcas son muy fuertes competidores. Y, por ejemplo, no es que se desprestigien, pero realmente hay una historia, y hay una reseña que dicen de que hace muchos años, o varios años, a la Pepsi le trataron de vender la fórmula de la Coca, y la Pepsi, en vez de comprarla, le informó a la Coca, porque ellos saben bien que entre ellos dos crean demanda. Ah, por ética. Uno de ellos dos se va a la quiebra, por ende le va a afectar al otro, porque sí. Ellos necesitan tener demanda para vender. No, esas campañas. No, y también la ética, Mariela, la ética, ¿dónde queda? Si hay una, lo que pasa es que aquí en El Salvador no hay como una asociación que proteja esa parte del marketing, pero, por ejemplo, yo doy contenidos en la universidad que hablan de la ética del marketing, y en sí, otros países hay asociaciones que sí protegen esa parte. Y sí se da, pero igual, a ellos se las estaban vendiendo, ellos pudieron comprarle y no informar, ¿verdad? Pero ellos no lo hicieron, le informaron mejor a su competencia, pero también es una estrategia de marketing, claro. En la que ellos mismos son rivales, pero generan una ganancia, porque por ejemplo, cuando hacen esa comparación, pues en mi caso, yo soy muy fan de la Coca, ajá. A mí la Pepsi no me gusta, para nada, yo siento que el sabor de la Pepsi es hasta más dulce, es menos, se siente menos el quemor, porque la Coca-Cola, una Coca-Cola, aunque esté fría, quema. Y si está principalmente bien helada, se le siente el sabor. Pues la Coca no es dulce en ningún sistema, en cambio la Pepsi sí. A mí si usted me pone una Pepsi y una Coca, yo le identifico al instante cuál es la Pepsi y cuál es la Coca. Yo le digo, no, esta no me gusta porque es Pepsi y esta sí porque es Coca. Entonces yo siento que ahí es más como por querer demostrar que no tienen mucha diferencia, aunque en ventas estas dos, la Coca le va a la cabeza y la Pepsi va un poquito más. Correcto. Más abajo, pero van bien juntitas, es decir, ellos crean su competencia para tener su propia venta y su propia ganancia. Sí, es que eso es lo que le iba a decir, que este muchacho, porque yo lo que dije fue como, ¿y por qué la Pepsi habrás puesto dos latas de Coca debajo de la de ella y hicieron ese anuncio? Yo sin ver, solo con lo que me habían descrito. Pero este muchacho brincó y dijo, no, Lique, que no fue así, dijo el muchacho. O sea, sí salen las dos latas rojas, dice él, pero nunca se enfoca que diga Coca-Cola. Lo que pasa que como hacemos los prototipos, me dijo él, vea, me dice, se hacen los prototipos en la marca, ahí se filtró, usted sabe cómo son las redes sociales, me dice él, vea, y algo, alguien ahí malintencionado filtró el anuncio que no estaba aprobado para salir al aire, me dijo el muchacho, y me dijo, obviamente no le quitaron el logo, o sea, cuando el anuncio iba a salir al vivo y directo, los logos no llegaban, no se veían. Pero obviamente, porque la lata es roja, lo que quiere el mensaje es que asuman los consumidores que esa es la Coca-Cola y que le estamos dando duro porque la Pepsi está arriba.
Es que es un juego y también lo ponen lo que son las marcas de champú, no sé si usted ha visto. Sí, justamente. Hay una marca de champú que le tira mucho al Head & Shoulder, que es esa de Medicaz. Entonces se le echa de ver en cómo pone el bote y en los comentarios que hace, y uno rapidito asocia. Pero ¿qué pasa? El logo nunca aparece y el nombre de la marca nunca se dice. Y así porque tiene que ser. Así que realmente ellos tienen que buscar la manera de que la gente sobreentienda. Eso también es un marketing psicológico, porque están haciendo que la gente entienda las cosas sin mencionar nombres. Exactamente, y es que así es como tiene que hacerse. Cuando vamos a querer como pasar por encima de la competencia, tiene que ser basado en la parte psicológica, ¿verdad? En que la gente asuma sin que yo le diga, que es lo que hace también Burger King y McDonald's. Burger King y McDonald's a mí me mata de la risa. O sea, vieron hubo una publicidad que aquí en El Salvador fue tomada la fotografía, que se quita el payaso que aquí viene el rey, decía. Así decía la publicidad. Y usted ya, y cuando ve los colores, ¿ve? O sea, usted ya sabe que lo había puesto Burger King en una pared donde iban a abrir una tienda nueva, que estaba cerca, poquito ahí cerquita del McDonald's. El McDonald's estaba como más arriba. Entonces ellos iban a abrir un Burger King en ese sector, y así decía el rótulo, que se quite el payaso que aquí viene el rey. Próximamente, decía. Entonces, ¿quién es el rey? El Burger King. ¿Y quién es el payaso? El McDonald's. El McDonald's, y a mí me da risa, pero yo sí soy full McDonald's. Pero el McDonald's era el payaso, y salen un montón de publicidades haciendo mofa de que salen unas fotos bien famosas en el Burger King, donde sale el Ronald McDonald disfrazado, pero se sabe que es él por las medias y los zapatos, ¿verdad? Entonces, y sale con un traje como de detective y un sombrero de detective y el pelo rojo, y sale de espalda y pidiendo Burger King. O sea, esa es psicología de la venta. O sea, le está pateando el trasero a la otra marca con una mofa. O sea, es divertido al final, ¿verdad? Y justamente lo que dice Mariela, asume, el cliente asume que se están burlando, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos, ¿verdad? La psicología puede actuar como a favor, como en contra. Y yo siento que también utilizan el posicionamiento de la otra empresa, como usted dice, ¿verdad? Por ejemplo, usted le quedó marcado, ¿por qué? Porque a usted le encanta McDonald's. Entonces está utilizando el posicionamiento que ya tiene la marca y los clientes que ya tiene para posicionar su propia marca. Claro. Entonces es una estrategia prácticamente también psicológica. Sí, para llamar la atención de los que comemos McDonald's. Imagínense, y yo mercadóloga, no hombre, yo les digo, o sea, yo me siento traidora cuando veo, porque me gustan las anuncios, y los pongo ejemplo en mis clases, y soy full McDonald's, y cuando vi esa publicidad se la mandé a todos mis grupos de alumnos y les dije, miren, este marketing de verdad, les decía yo así, miren, y yo, ay Dios mío, ¿qué hice? Digo, vamos a compartir esto, dije yo soy cliente McDonald's, soy una desleal, traidora. Entonces es lo que les digo, o sea, el posicionamiento sí es. Ahora, imagínense, nosotros a veces tenemos marcas que ni consumimos, pero cuando las vemos sabemos qué marca es, porque así está en el cerebro de nosotros. Miren, yo ni siquiera consumo, por ejemplo, combustible de la gasolinera Texaco. Yo no consumo eso, pero a mí me encanta una estrella en tu camino. A mí me encanta ese eslogan, porque yo digo, cuando voy en carretera y no me fijé, que he hecho, que eché gasolina y yo voy rogándole a todos los santos llegar a la que siga, yo me pongo a pensar, bueno, la Texaco dice que siempre voy a tener una estrella en mi camino y yo uso uno, pero cuando me voy sin gasolina y me doy cuenta, me acuerdo de ese eslogan, imagínense cómo, y voy buscando la estrella, de verdad, he hecho uno, pero voy buscando la estrella, y yo, Dios mío santo, que de verdad sea cierto ese eslogan, voy porque me voy a quedar, digo yo, pero así es el posicionamiento. Así es el posicionamiento. Y sin decir nada malo de la competencia, está diciendo la mía es la mejor, ¿verdad? Como los de Prado, ¿para qué ir a otro lado? Casi ya le está diciendo, ¿para qué vas a ir a la Curazao? ¿Verdad? ¿Para qué vas a ir a Agencia Guay? Prado, o sea, ¿para qué ir a otro lado? Fácil, ¿verdad? Yo de Lido no me olvido. Y uno ni come pan Lido, pero bien se sabe los eslogans. ¿Sí o no nos los podemos?
Pues yo no como pan lido. Bueno, ayer compré pan lido. Les dije ayer que iba a salir después de su clase, ¿se acuerdan? Fui a comprar al súper, fui a sacar dinero y fui al súper y entré y quería comprar el pan que yo compro y no había, porque había el 2x1, no sé qué, había solo Lido había. Solo Lido y Bimbo. De ahí no había de otra marca en el selecto, para creer. Imagínense cómo se pone la mara de López con las promociones de fecha de pago, ¿verdad? No había nada, ya acá estaba barrido. Y decía, ni modo, este pan. Exagerado. Ese es consumismo. ¿Ah? Ese es consumismo. Exagerado, yo me quedo sorprendida, sé que no había ni un pan. Entonces, pero es parte de la estrategia poner la oferta justo en las fechas de pago. Sí, hombre, pero ya estaba barrido, porque ya era noche, ya no estaba lleno, pero a ver, que ha de haber estado lleno de las 5 de la tarde a las 8, porque no había ni un pan, yo como Monarca o como Marisela, y no había. Solo Bimbo y Lido. Y de Bimbo a Lido, no, tampoco. O sea, Lido es mejor, pero no, no, para lo que vale, no. Dije yo, ay, solo es para los sándwiches de mañana, dije yo. Y agarré Lido, pero realmente a mí el Lido, no mucho. Entonces, esto es lo que hacen las marcas, ¿verdad? Buscar esa propuesta de valor. Entonces, hay que ver qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características. Las características de la propuesta de valor, pues el negocio debe ser exaltado y fortalecido y debe de ser objetiva y fácil de encontrar. Fácil de encontrar, esa es una de las características donde la propuesta de valor toma fuerza, toma fuerza. Miren, cuando decimos qué es y cómo elaborar esa propuesta perfecta para nuestros clientes, pues una propuesta de valor viene siendo como ese recurso para transmitir como de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. O sea, mostrarle a los clientes lo que la empresa puede ofrecer siempre es indispensable para que los clientes se involucren, ¿verdad? La propuesta de valor relaciona los aspectos más destacados de una empresa y la posiciona entre sus consumidores. Además, lo hace que mejore su capacidad para resolver como los problemas que ellos tienen también. O sea, nosotros en la propuesta de valor lo que queremos es darle a entender al cliente y demostrarle al cliente que yo estoy ahí para solucionarle la vida, que nadie más se la va a solucionar como mi marca. Entonces, todo eso que muestra un contenido transparente, creativo, objetivo, tiene que ser verdad también, ¿verdad? Un nuevo negocio exige una serie como de esfuerzos, de planificación y principalmente también un gran posicionamiento ante el mercado y el público. Eso es lo que exige un nuevo negocio, no es solo entrar y ay, ojalá que alguien me conozca, ¿verdad? O sea, es una parte clave, ¿verdad? Una parte clave de esto siempre va a ser la propuesta de valor, una herramienta estratégica simple que tiene una alta capacidad para generar compromiso en las personas interesadas en la empresa. Sin embargo, para tener esta eficiencia, necesitamos de estar también con nuestras marcas bien construidas. Definir esta buena propuesta de valor es como ese primer paso para mostrar cómo puede nuestra empresa satisfacer al cliente de nuestro segmento de mercado de manera eficiente y precisa, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí es como empieza el tema del concepto, ¿verdad? Y también entender que es una práctica original del marketing que tiene como objetivo justamente darle al cliente una idea clara, una idea concisa, transparente, de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él. Desarrollar esta idea es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación. Y miren que es un error comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo al cliente en esa propuesta de valor? ¿Qué es lo que yo le ofrezco? Yo no sé si les comenté, el día de ayer yo tuve en el día las defensas finales de unos estudiantes. Y yo no sé si fue con ustedes que comenté de un proyecto de unas gelatinas. ¿Con ustedes fue? No. No. Vale. Fíjense no. Que cuando se habla de propuestas de valor y se habla de negocios nuevos, yo ayer me quedé bien sorprendida. Mire, ayer, pero a mí me satisface al final, porque yo ayer sentí que estos alumnos me dieron una bofetada en la cara. Pero yo me sentí satisfecha porque yo no daba un 5 por el proyecto de ellos. Siempre que me lo dijeron, desde que me lo dijeron, yo decía,
hombre, y eso que va, ay, no, a saber que me van a presentar. Pero como es un emprendimiento, yo no les puedo decir a ellos, no, no lo presenten, o no, no lo hagan, o no, 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 invéntense otra cosa, no puedo. Entonces, este proyecto nosotros lo empezamos en marzo. Es una carrera que yo, es larga, es de un año, ellos habían empezado en noviembre, pero conmigo estaban desde marzo. Para resumirles, se trata de hacer un proyecto de cátedra para que ellos, esa es su defensa final para egresar, y ayer egresaban. Entonces veníamos trabajando el proyecto, ¿vale? Y al principio crean la idea de negocio, empiezan como, se empieza como todo, vea qué quiero vender, a quién se lo quiero vender, el logo, hacer un eslogan, de repente hacer una misión, una visión, valores, un organigrama, cómo va a estar conformado, llegar a la parte de la producción, cómo va a ser el área de ventas y bla, bla, bueno, es un proyecto largo. Pero cuando llegamos a la parte del producto, yo siempre cuando me dijeron, y yo decía, ¿y ustedes qué van a vender? Pues gelatinas, me decían. Y yo decía, gelatinas. O sea, para, a mí me ofendía, fíjense que me dijeran, porque habían otros que iban a vender que champús elaborados de forma natural y no sé qué, y otros que iban a hacer waffles creados con decorativos y no sé qué. Bueno, habían unos que, unas donas que iban a hacer exóticas y bueno, proyectos así, vean. Y este me decía gelatinas. Y yo, cuando usted a mí me dice gelatinas, no sé qué se les viene a la mente a ustedes, pero a mí me decían gelatinas. Para mí es el postre más sencillo y más simple del universo, que es agua con azúcar de color. ¿Sí o no? Entonces yo decía, gelatinas. Ay, Dios santo. Y lo peor que era, miren, eran los cuatro estudiantes más pasivos del aula. Los más pasivos se habían unido y yo decía, Dios mío, estos cuatro, ¿qué hago? Saben, ellos tienen sus habilidades porque eran muy buenos en ciertas cosas, porque uno logra conocer a los estudiantes en un año y ver, ir destacando cuáles son sus habilidades más fuertes, ¿verdad? En el área de ventas de eso se trata. Mire, uno era un buen dibujante, otra era buena líder, la otra era bien creativa con las más, pero yo lo fui viendo en el camino. Pero a la hora de desempeñarse como el área de ventas, a mí me costaba con ellos cuatro porque eran como pasivos. Entonces, introvertidos, va, introvertidos. Y a veces sacaban ahí de la casa, a ver. Y en los trabajos donde hacían las prácticas, también me decían lo mismo, que eran muy introvertidos, que les faltaba un poquito de proactividad y ir desarrollando esas habilidades, Dios mío. Entonces, estuve un largo trabajo. Y cuando me salieron con las gelatinas, Dios santo, decía yo, ¿qué voy a hacer? Pero miren, ayer que les tocó montar, les voy a mandar las fotos en el grupo de WhatsApp para que las vean. Ayer que estaban montando su stand, el stand, y voy con este ejemplo por el tema de propuesta de valor. El stand era montado, era, la evaluación empezaba desde el montaje. Cómo trabajaban en equipo, cuánto si se tardaban el tiempo que se les había asignado para el montaje, si tenían presencia de marca, si estaba limpio, si estaba ordenado, si habían sido creativos, originales, y el producto también, pero esos eran otros criterios de evaluación, ¿verdad? Que eran con jurado y todo. Entonces yo los veía, miren, montando, yo decía, eran, de verdad que era el grupo que yo decía que no sabía cómo iban a defender su proyecto, porque para mí seguía siendo gelatina, agua con azúcar en un vaso de plástico. Así seguía siendo para mí en mi cerebro hasta ayer. Y saben, les voy a contar rápido, son el 10 de la feria. Se sacaron 10, le ganaron a todos los proyectos. Miren, no, así me hicieron, ve, para que me calle, miren. Se sacaron 10 los bichos. Ay, no, miren, yo estaba que lloraba de la emoción. Eran cuatro niñas y un niño. Y se sacaron 10, fueron el 10. Todos los jurados lo evaluaron con 10. Y yo ya les había puesto 10 desde que empecé a ver el montaje. Porque en algunos criterios, ¿verdad? Pero me afligía a la hora que se me iba a decir, ¿por qué no sacan el producto estos bichos? Y yo les decía, ¿y a qué hora van a poner la gelatina en la mesa? Les decía yo, espérese, Lee, que las tenemos en la refri, me decían, y son jóvenes de bajos recursos, pues, que toda su carrera fue financiada por INSAFOR. Y yo, no, hombre, sáquenla ya, no, Lee, hasta que ya tengamos todo montado, me decían, porque están en la refri, aquí gran calor, y queremos que dure cuando el jurado venga, tenemos que sacarlas hasta que. Y yo, ay, y mire, yo le decía a mi jefa, ¿y en qué refri están? A saberme, ¿en cuál de todas las fueron a meter? Y yo quería ir a ver de metida, y no podía porque nadie sabía en qué refri las tenía. Miren, para no cansarles, por fin terminaron de montar. Y voy, una bicha se echó una de sus torres de globos bien bonitas y arriba les había puesto una gelatina
Y que miren, impresionante. De un producto tan sencillo, hicieron algo tan espectacular. O sea, y con los recursos que ellos tienen, ¿verdad? Porque son gente de verdad de bajos recursos. Miren, yo me quedé impresionada. Ya cuando por fin dijeron, vaya, hoy sí, anda, trae las gelatinas, que no sé qué. Yo dije, van a sacar unas 5 gelatinitas. Dije yo, miren, se van sacando como 25 gelatinas. En los vasos de los... donde sirven los cafés, los del de Coffee Cup, los de Starbucks y eso, los vasos esos duros, de plástico, que tienen una como ruedita encima y que tiene un hoyito para la pajilla, de esos vasos duros, que solo los vasos, ya sabemos que por lo menos en la tienda Morena son algo de precito alto, ve ahí, miren, y van sacando las gelatinas de 3 colores, con decoración arriba, con cuadritos, o sea, los cuadritos que le habían puesto decoración arriba a cada gelatina, eran gelatina también, gelatina en chibolitas, gomitas con azúcar glaseada y puestas con palitos comestibles, y los volados, o sea, y todos los vasos tenían su marca con sticker, y todas las gelatinas, todas, absolutamente todas, eran de 3 colores. Se imaginan solo el proceso de poner a que se endure el primer color, a que se endure el segundo color, a que se endure el tercer color, y habían unas que tenían 4 porque llevaban leche condensada con evaporada y no sé qué, porque me dijeron el proceso, ¿verdad? Porque era parte de la evaluación. Y todavía esa, le ponen esos cuadritos en medio que le hacían decoración, que era más gelatina. O sea, y de remate, para terminarme de callar, habían sacado un montón de los vasitos, esos tequileros chiquitos que venden en el Dollar City, y todos tenían gelatinas de colores que eran la degustación, para que la gente que no creyera en su producto la probara. ¡Qué bonito! Primero. ¡Qué bonito! Pero, increíble, Gloria. Yo me he quedado y yo así me. O sea, yo, Dios mío, y son los que más vendieron. Bueno, de hecho, vendieron todo. Bye. Vendieron todo y habían llevado, y no era con ese objetivo, porque somos bien poquitos en la empresa, pero la jefa fue a decirle a todas las áreas administrativas que llegaran, hombre, vayan a ver, lleven pisto, les decía la jefa, y miren, a dólar y a 1.50, dependiendo entre todo lo que llevara la gelatina, y las han vendido. Yo me tragué una completa, ¿vale? Para que les niego, o sea, yo nunca en la vida, yo cuando voy y me como un postre, jamás en la vida había pedido gelatina. O sea, para mí la gelatina no la hacen en la casa y se la dan en el hospital. O sea, de ahí no. Miren, increíble. Esa es una propuesta de valor. O sea, ¿para qué les explico tanta teoría? Esa es una propuesta de valor. Yo me he quedado, no hombre, impactada. Les voy a mandar la foto porque estoy orgullosa de ese proyecto ahora, miren. Y yo le decía a mi jefa, yo que no daba un 5 por esta gelatina. Glenda, están ricas, me decía mi jefa. Mire, todas las jefaturas de todas las áreas llegaron a comprar una gelatina, hasta el dueño llegó, y habían llevado una familiar hecha súper bonita también, decorada de 3 colores y todo, pero esa no la podían vender porque lo andaban en un Pyrex de vidrio. Y me preguntó la niña, ¿cómo lo doy? Y yo no sé, le decía, no sé cuánto ha gastado en producción. Y ahí fue donde a mí me explicó su proceso de cómo, cuánto tiempo le llevaba estar haciendo una familiar y todo lo que hacía, cómo hacía esa parte blanca que tenía arriba, que, y me dijo que llevaba leche condensada, evaporada y otra cosa, para que endurara, y ahí fue donde... Lleva bastante trabajo, lleva bastante trabajo. Sí, lleva un montón de trabajo, más los cuadritos, yo decía, ¿cómo los cortan? ¿Y cómo los desmontan? ¿Y esas pelotitas de dónde las sacan? No me quiso decir la mona, de las pelotas no me quiso decir, pero de los cuadros sí, dijo que tenían un volado y que con un cuchillo especial las cortaban. No, es que ahora a mí me tenía viendo videos en la mañana, yo cómo cortar gelatina. No, es que no lo podía creer. En el carro iba yo viendo videos de cómo se corta la gelatina y que no se destruya. Y que se yo vea creo el... que lo que pudieron haber hecho en verdad es cómo se pone el hielo. Ajá. En cuadritos, y ahí se pone el líquido de la gelatina y luego se pone a helar. Y ya después son moldes de silicón. Ajá, como, ajá. Yo eso creería. Puede ser, mire, increíble, pero imagínese ese trabajal de estas niñas. O sea. Es que se puede hacer con moldes de silicón, pero también se puede hacer con una capa delgada y luego la cortas, porque lo que haces no es una gelatina. Lo que haces con eso es crear gomitas. Es decir, que pones el doble de gelatina natural. De la que no lleva color.
de la que no lleva color para que le quede uno más duras. Y por ejemplo, con lo que ellos hacen para acelerar el proceso de coagulación es que le ponen hielo. Usted le pone hielo y así reduce el tiempo de 2 horas a 1 hora. Y después sirve la otra y la sirve media fría, no la sirve todavía caliente para que no le dañe la de abajo. De esa manera usted va creando los moldes. Hasta que está bien helada se le echa el otro color, Mariela. Correcto, hasta que la de abajo está cuajada, usted le echa el otro color y ahí aprovecha y pone los cuadritos que son como gomitas. Por eso cuando usted come gelatina siente que esos tienen un sabor como más intenso, más fuertecita. Así se preparan. También los puede preparar de forma de estrellita. Ahí sí ya se usa un molde de silicona. Porque por ejemplo, cuando yo le preparo a mis niñas, se compran los moldes diferentes. Uno las pone a cuajar, las deja que cuaje suficiente tiempo que queden duritas. Y luego viene usted y la va preparando en ese orden. Sí, tiene un proceso para crear uno de 4 colores diferentes de casi las 12 a 16 horas. Imagínese. Para que el producto le quede terminado con una buena calidad. Porque si le pone, digamos, estrellitas al fondo, usted espera primero que cuaje lo que hizo en el molde de silicón. Luego prepara la mezcla que va a poner de base, ¿verdad? En la que va a echar esa. Deja que eso cuaje y luego prepara la mezcla que va a ir arriba y le pone si le va a poner cuadritos, si le va a poner osito o lo que sea. Pero todo eso lo que usted puede hacer es que prepara todo lo que son las gomitas que va a poner abajo o los cuadritos de gelatina pequeña de un solo y los deja ahí. Y de ahí solo va esperando el proceso que vayan cuajando cada capa que va poniendo. Vaya, se merecía 1010, se merecía 1010. Solo imagínense lo que Mariela nos ha explicado en un ratito. 10 de 10. O sea, ¿cómo no les iba a poner 10? Si a mí, Daniela, que era la líder, me empezó a explicar, vea, todo más o menos como Mariela me lo ha dicho, y porque me lo explicó, porque cuando yo le llegué a evaluar el dominio del conocimiento de producto, le empecé a decir, porque me dijo ahí ella que cuánto daba esa, y yo, no, le dije yo, eso lo vamos a sacar con costos, y empezamos a ver los costos de todo lo que había ocupado solo para la familiar, y le digo yo, ¿y cuántas le salen de este tamaño con todo eso que me acaba de decir? 2, me dijo. Mire, para no hacerle largo, era como solo de costo de producción, 5.50 cada una. Pero a eso no le habíamos sumado cuánto se gasta de energía, cuánto se gastaba de gas, de la mano de obra y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, si lo quiera lo loco, le dije yo, déle $15, le dije yo, ahorita, si lo quiera lo loco, para que recupere 10, 12 mínimo, le dije yo, así. Pero tendríamos que ir viendo también, porque yo no sé cómo viven, ¿verdad? Cómo es su refri ni nada de eso, ¿verdad? Pero imagínense que como son bien humildes, de verdad. Miren, cada uno había hecho las 6 gelatinas que les correspondían en su casa. Entonces, pero eran igualitas. O sea que Daniela, que era la líder, que era la que sabía hacer el postre, ella les dijo cómo las tenían que hacer y las han hecho. Mira, a mí me sorprendió las del niño, las del Carlitos. ¿Cuáles son las de Carlitos? Quiero ver cuáles son las de Carlitos. Mire, y esas son, no hombre, divinas. Y las de una niña que, mire, si le oí la voz 2 veces en todo el año, te llevaban hasta gomas adentro de la gelatina, que esas de esas de ballenitas, eran como azules y les habían metido ballenitas de esas de goma que venden en el, que son gomitas que venden en el dolarcito. Ahí las habían metido. Y las voladas le habían flotado y se habían endurado ahí adentro. Miren, chivísimo se les veía el proyecto. Entonces yo ahí entendí que cuál era la propuesta de valor de su negocio. O sea, al principio nunca lo entendí, o sea, ¿por qué quieren vender gelatinas? ¡Qué cómodos! Decía yo. O sea, yo sentía que era por comodidad que ellos habían escogido ese producto, pero no, hombre, ya cuando vi lo que habían llevado, de verdad, se merecían el 10 solo por el trabajar de hacerlo para el montaje. Las gomitas que ella le puso las compró así, ¿verdad? Ya hechas. Sí, pero también uno las puede hacer porque, como le digo, las gomitas son gelatinas. Es gelatina con una cantidad, digamos, si usted utiliza una gelatina para una taza de agua, usted le va a poner 3 gelatinas para esa taza de agua. Uh-huh. Y la va a dejar cuajar el tiempo. Eso le va a dar la consistencia de una goma, uh-huh, de una gomita, de las que venden en el súper. Pero el proceso de hacerlas uno en casa es más tardado. Y es más largo todavía.
salen más cómodas. Industrialmente yo voy y compro y me cuesta 2 coras la bolsita. Pero a veces uno, cuando en marketing, uno no tiene por qué irse por un producto que no está hecho. Solo darle un plus a un producto que está hecho. Porque, por ejemplo, yo en la universidad, a nosotros nos ha tocado hacer varios proyectos de emprendimiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poner en marcha lo que es el marketing. Diferentes tipos de marketing, a modo de que nosotros en las ferias logremos la atención del jurado y la atención de quienes llegan a ver nuestro producto, ¿verdad? Correcto. En el caso mío, nosotros en 2 ocasiones, una vez nosotros lo que hicimos fue cuando estaba en primer año, utilizamos vendimos papas. Lo único que no vendimos las famosas papas de feria, sino que compramos una papa que tuviera un tamaño específico, que no fuera ni grande ni pequeña, sino que mediana, y compramos pinchos de los que uno usa para carne. Ajá. Y luego con un cuchillo las pelábamos, las metíamos, y con un cuchillo empezábamos a cortar hasta que llegaba el palito, y la íbamos girando hasta llegar abajo. Luego empezábamos a mano a bajarlas hasta que quedaran como que eran un espiral en el pincho, ¿verdad? Y ya así las metíamos a freír. Cuando estaban fritas, ya nosotros las llenábamos con lo que era salsa de tomate, ketchup, salsa negrita, y le poníamos también queso rallado, como que era un elote loco, pero era una papa. Entonces nosotros logramos tener una buena demanda porque el producto se miraba llamativo. En otra feria que creamos el siguiente año, nosotros los que vendimos fueron charamuscas, pero las hicimos con ron y con whisky. Ajá. Sí, eso, el proceso para que eso logre cuajarse y logre congelarse es mucho más largo, porque el ron y el whisky no se congelan tan rápido. Entonces usted tiene que lograr usar la cantidad exacta para que eso logre congelarle con el otro producto que usted le está poniendo, ¿verdad? Que en este caso habían charamuscas de rompope, teníamos charamuscos de limón con que eran de margarita, ¿verdad? Margaritas, piñas coladas y así, ¿verdad? Entonces nosotros vendimos ese producto e igual las hicimos como que eran una boli, como que eran bolis de esos que venden en el súper, y las sellábamos y le poníamos nuestro logo, pero eran con piquete, le llamábamos nosotros a esas charamuscas. En la otra feria que nosotros creamos, hicimos lo que eran mangoneadas, pero no hicimos la típica mangoneada que hacen, sino que las hicimos de colores. Mm. Algunas tenían 2, 3 colores, algunas solo eran de uno, algunas les poníamos lo que era piña, otras les poníamos lo que era mango, y así las íbamos haciendo, de modo que también las lográramos vender, ¿verdad? Como las de nosotros ya iban preparadas en el proceso de congelar, antes teníamos que echarle el producto, lo que era el chamoy, lo que era el tajín y todo, en la parte de abajo. Luego teníamos que echar el producto a modo que ya fuera medio cuajado para que no desboronara lo que estaba abajo y pudiera verse y uh-huh. no se levantara. Cuando ya lográbamos que congelara la parte esa, entonces ya agregábamos el resto del producto y le poníamos mango, y teníamos que ir viendo que fuera cuajando, porque si no, todo se iba a ir para abajo. Entonces, ese era un proceso, pero logramos sacar las ventas, pero a la hora de implementarlo nosotros teníamos que utilizar el marketing tanto visual, que era en el producto, como cuando ya hacíamos toda la presentación, porque sí, de eso dependía nuestro curso, ¿verdad? Nuestro módulo. Sí, claro. Sí, es que de eso se trata, de hecho, porque justamente, va, imagínese toda la propuesta de valor de cada uno de los talleres que ha hecho usted, Mariela, de cada uno de los proyectos que usted ha hecho. Obviamente cada uno tiene su complejidad, tiene su proceso, tiene su trabajo, pero y puede ser un producto común, ¿verdad? Pero si usted le hace una propuesta innovadora de valor a ese proyecto, ahí es donde vienen esos resultados tan espectaculares, porque realmente, como dice Mariela, somos bien visuales, y por eso es que cuando a mí me decían gelatina, yo me imaginaba una de hospital, así, vea, y cuando voy viendo la que es, ahí es donde uno dice, puchica, esta era el proyecto, o sea, realmente, y a mí me enseñaban fotos cuando estábamos trabajándolo, pero era, o sea, fotos bajadas de internet, usted dice, así, como no, vea, hasta que no lo ve, me encantan estos proyectos en la universidad, los hacemos también a cada rato, hay diferentes materias que exige
que tengamos esos tipos de proyectos. Pero esas son las propuestas de valor a las que se refieren cuando vamos empezando un negocio para que sean exitosos, es decir, fortalecer y exaltar realmente cuáles van a ser esas bondades de mi propuesta, ¿verdad? Y además que sea también como atractiva visualmente, como dice Mariela, para que pueda llamar la atención del público, ¿verdad? Porque las propuestas de valor deben ser centradas en el cliente. Si este es el nivel que queremos alcanzar, hay que aumentar esas posibilidades de que el cliente realmente entienda que tiene que comprar en mi negocio. Entonces, una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear ese compromiso debe estar centrada específicamente en el cliente. Entonces, este es un verdadero, digamos, desafío, ya que pues habla de una empresa, pero debe ser lo suficientemente como profundo como para mostrar todas esas formas de ventaja que este negocio le va a proporcionar. Por todo lo que Mariela nos acaba de ejemplificar con sus proyectos, de la demanda que tenían es por la parte innovadora, por la parte visual que ellos presentaban. Obviamente hay criterios de evaluación cuando ya se presenta el jurado que tiene que ver con el tema de todo lo que se tardaron, por qué eligieron ese tipo de producto, etcétera. Pero ahí porque es un proyecto evaluado, pero obviamente también hay un público adicional que llega a verlo a uno de esos proyectos. Y ahí hay una propuesta también de vender y todo, y hay universidades que lo permiten, pero en ese pedacito del proyecto, ¿verdad? Y les hace que los estudiantes tengan como esa experiencia de estudiantes que les permite a ellos irse dando cuenta en lo que se han metido, de qué se trata la carrera, por qué para cada producto, por muy sencillo que sea, es necesario el merchandising, el marketing, ahora el marketing digital, etcétera, ¿verdad? Bien, por temas de tiempo, yo sé que nos emocionamos, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de temas, pero el lunes vamos a seguir con esto y ahorita rapidito sí les voy a tomar asistencia porque siempre me lo dejé de última hora, solamente que me contestan así para no quitarles muchos minutos de su tiempo y cuando oigan su nombre me dicen presente, así que alisten los micrófonos, por favor, porque ya voy a empezar. Solo déjenme encontrar aquí la fecha. Hoy es, ¿qué día es hoy? 17, ¿verdad? 17. Ada Lisette. Presente. Ada Rebeca. Presente. Ana Magdalena. Presente. Angélica Azucena. Presente. Claudia Patricia. Sí. Diego Edgardo. Presente. Eduardo, no está. Esther Saraí. Presente. Evelyn Janet. Presente. Gabriela Michelle. Presente. Gloria Antonia. Presente. Henry Vladimir. Presente. Irving Alexis. Presente. Jamie Dayana. Presente. José Adonai. Presente. José Ángel. Presente. Leonel Rivera. Él por ahí lo vi. Lilian Daisy. Presente. Mariela del Carmen. Presente. Ay, si la presente. Maritza Yanet. Presente. Lili Arely. Norma Leticia. Presente. Roberto Antonio. Roberto Antonio, Rosalba, ahí lo vi también con su fondo Rosaluz. Presente. Maybe también por ahí estaba. Vanessa Beatriz. Presente. Xiomara Marjorie. A Vanessa ahí la vi. Jenny. Presente, Maricela. Vanessa. Sí, ahí la vi. Jenny Maricela. Presente. Excelente. Bien. Bien, chicas y chicos. Jóvenes y jovencitos y más jovencitos y jóvenes adultos, nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, hagan el laboratorio. Y gracias por este compartir, ¿verdad? Estuvo muy interesante la clase, siempre se aprende de ejemplos nuevos. Así que nos vemos el lunes, se cuidan. Igualmente, feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz fin de semana. Para que vean el proyecto de mis alumnos. Lo esperamos. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches.